Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les saluda su amigo Miguel Rincón. Hoy vamos a hacer un proyecto que está dedicado a flores. Flores para que ustedes pinten cualquier superficie. Vamos a comenzar y vamos a comenzar realizando, ¿qué creen? Nuestro boceto. Vamos a esperar a que la camarita se instale. Bien, aquí yo ya tengo medio marcado mi boceto. No lo tengo completo, pero aquí ustedes pueden notar cómo vamos a hacer un ovalito, la mitad de un ovalito medio curvo. Vamos a hacer nuestros pétalos de esta forma. Y aquí vamos a poner estas líneas para hacer mis hojitas. Aquí saco otro tallo. Aquí saco otra hojita. Por acá saco otra hoja. Hago otra medio circulito o medio ovalito más bien. Hago mis pétalos. Hoy vamos a trabajar con pincel lengua de gato. Pincel delineador. Así es que pintura acrílica. Para que preparen sus materiales. Aquí voy a hacer otro medio circulito y vamos a trabajar esta parte. A mí me gusta, me divierte. Yo disfruto pintando para ustedes y eso lo saben ustedes. Y aquí voy a hacer como si fuera una hojita, ¿sí? Pero en esa hojita vamos a sacarle una media bolita, un circulito, medio circulito. Saco mis antenitas y aquí voy a poner mis alas. Esto sé que les va a encantar, son unas abejitas. Y voy a poner todo esto va a ir en negro. Es muy importante de que ustedes trabajen esta parte. Ya les enseñaré a trabajar con el pincel liner. Ok, aquí vamos a hacer un despunte. Pueden hacer una línea y ya después, cuando ya estemos pintando, podemos hacer un despunte. Aquí le marqué un corazoncito y la repito. Creo que me subí mucho. A ver, ahí estoy bien. Es una hojita, ¿sí? Después un medio circulito. Esto va a ir en oscuro. Y aquí saco las antenitas. Esta parte va en zigzag para hacer el color negro. Y aquí voy a sacar una gotita y aquí saco otra gotita para hacer las alas de mi abejita. Y lo que yo les repetía, pueden hacer su línea y marcar un corazón y a la hora que estemos pintando vamos a hacer, pero en despunte. ¿Qué tal? Yo espero que esta explicación de este diseño sea de su completo agrado. Se los pongo aquí para que ustedes puedan hacer la captura de pantalla. Hay que salga completo. De esta forma se va a notar más el diseño y ustedes lo van a poder tener y lo van a poder plasmar sobre la superficie que ustedes quieran. Ok, aquí yo ya tengo mi color. Aquí tengo una hoja en la cual voy a hacer mi proyecto de pinceladas. Para lo cual ustedes van a ocupar un pincel
El pincel fuente o un pincel chato de filamento de nylon, el pincel fuente tiene un pequeño orificio en el centro. ¿Sí? Aquí en el centro, ustedes lo están notando, lo hay en chico y también lo hay, ahí está, ahí lo hay en grande. Aquí en el grande se nota un poquito más. Estos pinceles son de la línea Black Gold de Dynasty. ¿Y ustedes qué van a hacer? Vamos a trabajar la pincelada. Recuerden que yo siempre acondiciono primero mi pincel. Y vamos a trabajar. Cargo mi color. Cargo por ambos lados. Y aquí vamos a hacer la pincelada. Apoyo, arrastro, arrastro. Y... recuerden que estoy utilizando un pincel lengua de gato. Y aquí voy a volver a hacer otro petalito para que me haga una forma de corazón muy suave. También lo pueden poner, si ustedes quieren, liso, de un solo trazo. La pincelada de coma es apoyo, arrastro, arrastro, giro el pincel para cerrar los filamentos y salgo en punta. Es muy, muy sencillo y ustedes lo pueden hacer. Apoyo, arrastro, giro mi pincel y salgo en punta. Voy a hacer mi tallo y aquí hago un tallito pequeño. Punta, apoyo, 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 giro y salgo en punta. Ahí se ve claramente. Apoyo. Arrastro, 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 giro mi pincel, salgo en punta. Es la forma tan sencilla que ustedes pueden realizar la pincelada de coma para hacer hojas y hacer pétalos. Bien, ya que tengo esto, estos son los ejercicios que ustedes van a estar repasando y pueden hacer la coma recta, pueden hacer la coma curva con el pincel lengua de gato, pero también voy a limpiar mi pincel para que ustedes noten. Y aquí, ya que lo tengo, no limpié la humedad, cargo el canto del pincel, lo cargo de un solo lado, descargo, descargo, y voy a hacer técnica de flotar. Ahí se ve claramente cómo estoy flotando. ¿Sí? Al revés y al derecho. Estos ejercicios van a ir bien para que ustedes vayan soltando un poco más la manita. ¿Sí? De igual manera, pueden hacer conjuntos de coma, apoyo, arrastro, giro el pincel y salgo en punto. Y de esta manera ustedes pueden hacer sus ejercicios para soltar la mano. De esta forma, si se dan cuenta, con una sola carga, ¿cuántas pinceladas puedo yo realizar? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Creo que vamos perfectamente bien. Entonces, ahora, ya que tengo el flotado, que tengo la pincelada de coma, recta, curva, en conjuntos de coma, que con una sola carga, ¿vieron el rebote que tiene? Que es excelente este pincel. Recuerden, es un pincel lengua de gato de la línea Black Gold de Dynasty. Yo estoy ocupando un pincel número 8. Son pinceles de filamento de nylon. Ya que cargué esto, ya que hice todo esto, también voy a hacer la pincelada para hacer la pequeña hoja que yo les pedí. Apoyo, arrastro, arrastro, arrastro. Y giro mi pincel y termino. Para hacer el medio circulito, hago esto
una línea, apoyo, arrastro y levanto. Regreso del lado contrario para que también se vea semicurva y así podemos realizar la abeja. Voy a hacer mis antenitas. También voy a hacer la otra pincelada que va aquí y la otra pincelada. Y así ustedes van a soltar la manita. Así es que, bien, si quieren capturar esta imagen con los ejercicios que yo les puse el día de hoy, va a ser muy, muy bueno. Les recuerdo que cualquier comentario, bueno, malo o regular, ustedes me pueden escribir a estudio.miguelrincón@hotmail.com o bien en Facebook como Miguel Rincón Artista. No olviden suscribirse a este su canal, Estudio Miguel Rincón, donde siempre van a encontrar novedades, siempre van a encontrar ideas que se les van a funcionar. También las invito y los invito para que visiten los catálogos con los productos que tenemos a la venta en la página de Facebook de mi compañero Ricardo Guerra, artista plástico. En la sección de fotos ustedes van a encontrar todos los productos que tenemos a la venta y con eso ustedes nos ayudan para seguir generando más contenido para este canal. También visiten su canal en YouTube, Ricardo Guerra, manualidades, pintura y más. Y ahí van a encontrar una cantidad de videos y ustedes pueden comentar, dar like y de esa forma ustedes también van a apoyar para que crezca esta comunidad. Bien, aquí ya tengo mis colores, ya tengo mi pincel. Voy a trabajar con un pincel liner. Y vamos a comenzar. Voy a trabajar con un color verde olivo. Nótese bien, verde olivo. Lo voy a diluir con suficiente agua para que mi pincel corra perfectamente. Y aquí voy a hacer mi tallo. Voy a hacer cada una de las líneas de mi tallo. Siempre yo les aconsejo que comiencen por los follajes, nunca empiecen por la flor. Generalmente cuando ustedes empiezan con el follaje, dan una alternativa que si el tallo pasa como aquí, pasaría encima de mi pétalo y no pasa nada si yo lo realizo para que nada más se vea un solo trazo. ¿Sí? También aquí tengo otro tallo que me está pidiendo. Y de esta manera, ahí está mis tallos. Ahora voy a limpiar mi pincel delineador y voy a trabajar con el pincel lengua de gato, para el cual voy a cargar en un verde. ¿Qué verde es? Déjenme les digo porque mi verde pino. En un verde pino cargo y voy a cargar con un poco de verde sábila y aquí hago apoyo, arrastro, giro mi pincel y termino un poco, cargo nuevamente mi pincel, un poco de verde sábila. Y aquí también apoyo, arrastro. Qué sencillo y qué fácil es realizar estas hojas, punta, apoyo, arrastro, giro. Y también punta, apoyo, arrastro, giro.
¿Por qué yo pongo el boceto? Hay muchas personas que me han preguntado, bueno, si tú pintas, ¿por qué pones el boceto? Porque les tengo que dar la idea cómo pintar ustedes si no tienen esa práctica para hacer la pincelada. Yo lo puedo hacer sin el diseño, pero ustedes, yo les ayudo de esta forma para que suelten esa manita, ese brazo, para que puedan ir pintando mejor. Ya que tengo aquí con el puro verde bosque, voy a hacer una enramada, punta, punta, apoyo, deslizo, punta, punta, apoyo, deslizo, punta, punta, apoyo, deslizo, punta. Si notan, todo lo estoy haciendo con el pincel lengua de gato, excepto lo que trabajé para los tallos. Punta, apoyo, deslizo, punta, punta, apoyo, deslizo, punta. Y voy a ocupar el pincel delineador y voy a trabajar poniendo un poco de color amarillo, amarillo canario, amarillo, amarillo canario. Voy a hacer una mezcla. Recuerden que a mí me gusta trabajar siempre con mezclas. Siempre me gusta ensuciar el color, contaminarlo. Trabajar y sacar mi propia paleta de color que yo quiero, no la que comúnmente están en los frascos. Y aquí voy a poner un poco de luz con una línea más pequeña en medio del tallo para acentuar la luz. Punta, deslizo, punta, y del lado contrario también termino en punta. Punta, punta, apoyo, apoyo, deslizo, punta. Y también aquí vamos a ponerle. Y es muy importante para mí que ustedes vean esta parte de mis hojas. Con esta mezcla voy a hacer el tallo y voy a hacer la nervadura central de mis hojas. Punta, deslizo, deslizo, punta. Pueden ustedes, si sienten que el color está muy pesado, yo lo sentí muy pesado, entonces lo rebajamos con un poco de agua. Punta, punta, apoyo, apoyo, deslizo, punta. De esta forma ustedes van a realizar esas nervaduras de las hojas. Aquí. Es maravilloso. A mí me gusta pintar, hacer este tipo de trabajos de pinceladas. Usando este mismo pincel sin lavarlo, voy a tomar un poco y un poco de color crema. Un poco de color mantequilla para aquellas personas que están fuera de México, que no saben, bueno, es color mantequilla y voy a hacer una contaminación. Voy a ensuciar mi color, el color verde, un poquito más. Y de esta manera me va a quedar un verde muy, muy claro. Y con este color voy a hacer punta. Voy a entrar en punta, apoyo, 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 deslizo, punta, y termino con un punto exactamente en la punta de mi hoja. Punta, punta, apoyo, 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 deslizo, deslizo, punta, y termino con un punto. Esto a ustedes les va a ayudar mucho también a trabajar la pincelada, que tengan esa confianza. Vean, ustedes pueden notar cómo se va viendo mi diseño. Aquí punta, apoyo, apoyo, punta, punta, apoyo, 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 punta, y aquí termino. Ok, hasta ahí. Yo espero que no tengan absolutamente ninguna duda. Para hacer las nervaduras del centro de mi flor, de mi hoja, voy a poner un poco más de verde sábila y lo voy a mezclar.
me da otra tonalidad porque ya secó lo de adentro. Y voy a hacer la nervadura. Siempre es muy importante de que ustedes lo que realicen sea de la nervadura central hacia el frente. Es muy importante aquí, ahorita en un momento más se los acerco para que ustedes vean cómo se va notando la nervadura. A ver aquí, déjenme lo pongo acá. Y aquí voy a hacer punta, deslizo, deslizo. Y me voy hacia arriba. De esta manera, ustedes van a hacer estas nervaduras y si notan, tienen una variedad en la gama de tonos verde para sus hojas. Sus hojas no siempre se utilizan de la misma manera. A ver, aquí ustedes lo tienen. Este tipo de detalles son muy importantes para que ustedes vayan realizando sus hojas, que le den vida y tener algo que mejor que un regalo pintado por ustedes. Y así ya tenemos nuestras hojas. Ahora vamos con este mismo tono de color verde con el que hicimos la nervadura y vamos a hacer con este la nervadura central de este lado. Y también voy a perfilar el costado, un solo costado de mi rama que tengo. Y aquí nótese que se ven totalmente diferentes todas estas hojas. Mi puntito, no me puede faltar mi puntito. Es algo característico en mí de poner un puntito en la hoja. Y a mí me gusta cómo se ve. Habrá quienes digan porque el puntito pues, es un estilo. Bien, aquí ya está toda mi follaje. Aquí puedo bajar e integrar un poco. Vamos a trabajar con un pincel lengua de gato. En este caso yo estoy trabajando con el pincel del número 8. Es muy importante de que si ustedes tienen algún otro pincel de otro tamaño, también lo pueden hacer y no va a pasar nada. Aquí voy a ocupar el color crema o color mantequilla. Y aquí hago apoyo, arrastro y jalo. Apoyo, arrastro y jalo. Apoyo, arrastro y jalo. Apoyo, arrastre. Es muy importante de que ustedes hagan este tipo de prácticas. A mí me gusta cómo se va notando este cambio con la flor. Porque es un efecto muy, muy bonito y que ahora que ya hagamos otro paso de lo que enseñé al inicio, con la técnica de pincelada, ustedes les van a ayudar. Recuerden que el diseño es una guía. No es necesario que te quedemos exactamente igual. Aquí tengo 5 pétalos, pero si yo quiero, aquí puedo hacer otro pétalo. Y de igual manera, aquí me va a dar para otro pétalo. También aquí pueden hacerlo esta. Voy a poner un poco de color, aquí ya tengo el color amarillo. Y recuerdan que vamos a hacer una pincelada para hacer mi hoja. Apoyo, abro mi pincel, apoyo, arrastro. Deslizo, punto. Ustedes en determinado momento pueden poner dos capas de color amarillo, de color blanco, perdón. Una capa de color blanco o color
crema para que sea un amarillo intenso. Yo por los tiempos aquí lo estoy haciendo de esta manera, pero se va a ver muy, muy, muy bien. Y con el pincel, igual sigo con el pincel lengua de gato. Recuerden que yo en un inicio les dije que íbamos a frotar con este pincel, por lo cual voy a cargar la mitad de mi pincel, cargo, descargo, y aquí, nótese aquí en el borde del pétalo, punta, y aquí puedo subir y bajar. Es una técnica muy sencilla que ustedes lo van a poder realizar en su hogar. A mí me gusta cómo se nota. El blanco para mí es muy, muy importante para estas flores, para esta técnica. ¿Qué pueden hacer con esta técnica? Esta técnica ustedes la pueden aplicar sobre madera, cerámica, vidrio, tela, cartón, unicel, velas, también en las velas, en los jabones. Ustedes pueden realizar esta técnica y les va a quedar espectacular. ¿Sí? Con la técnica de flotado, lo que yo les decía hace un momento, cuando iniciamos con las prácticas, ustedes pueden poner la cantidad de color necesario y les va a dar para un buen alcance en las pinceladas. Aquí mis trazos son grandes, por lo cual sí estoy requiriendo un poco más de color y estoy cargando continuamente para que así ya mi pincel me dé más. Aquí le voy a voltear un poquito para que ustedes lo noten. Bien, aquí ya lo tengo. Sin lavar mi pincel, sin lavarlo, voy a cargar este verde, esta mezcla que hice con tantos y tantos y tantos tonos de verde. Cargo, descargo en mi paleta de color y voy a hacer, aquí ya está más seco, vamos a hacerlo aquí, y voy a cargar mi pincel y voy a flotar de izquierda a derecha en movimientos de zigzag. Recuerden, estoy trabajando con mi pincel lengua de gato, no estoy ocupando el pincel plano. En cada pétalo ustedes van a flotar. Aquí me lo brinqué porque aquí no hay pétalo y no quiero que se vea esa mancha. De esta manera ustedes pueden poner este color verde en el nacimiento. Les repito mis redes sociales, estudio Miguel Rincón, @hotmail.com, o bien en Facebook como Miguel Rincón Artista. No olviden suscribirse a este su canal, estudio Miguel Rincón, donde siempre van a encontrar técnicas novedosas. Bien, ya tenemos aquí este tono de color verde. Ahora, usando mi pincel delineador, el pincel delineador, voy a cargar un poco el color blanco, voy a diluirlo con el liner y vamos a trabajar finas líneas en cada uno de mis pétalos. No lleve exceso de humedad. Y aquí ustedes van a poner unas finas líneas. No importa si inician desde el centro para que no se note dónde comenzaron, porque viene el siguiente color y el siguiente color va a tapar el color blanco. Así es que no se vayan a
a preocupar de que se note mucho. Pueden empezar aquí en el centro y como trae textura la parte de arriba, pues no, menos se va a notar. Aquí estoy poniendo el color blanco. Aquí estoy poniendo en estos pétalos, ya son los últimos para que ya comencemos con el siguiente paso. Bien, aquí ya lo tenemos. Aquí ya nos quedó. Y si se nota el blanco, si se nota un poquito despeinado, ahí está, ahí lo ven perfectamente bien. Esta toma está muy muy perfecta, muy perfecta. Ahí está. ¿Sí? Entonces así ustedes lo van a realizar. Vamos a trabajar con el pincel de línea 2 o un pincel de detalle. También lo pueden hacer. Yo pocas veces les pongo muestras con el pincel de detalle. ¿Qué diferencia hay entre un liner que yo uso comúnmente y uno de detalle? El tamaño. Aquí se ve perfectamente. Este es el de detalle y este es mi liner. Se ve muy corto, trae más pelito, más filamento y me va a ayudar a realizar esa parte que yo necesito, los detalles. Es por eso que se le conoce como pincel de detalle. Aquí voy a cargar en color negro y voy a poner la cabecita. Vamos a poner una cabecita. Voy poniendo. Es muy bonito esta parte. Y vamos a comenzar con el negro dentro del cuerpecito de la abeja. Y aquí voy a hacer movimientos en zigzag. Que se vea despeinadito. No quiero que se vean líneas porque no quiero hacer un trazo. Si ustedes notan, las abejas lo tienen irregular esta parte. No es de que tengan una franja ahí en el cuerpecito. No, es un desgaste aquí, como una manchita. Y esto a nosotros nos sirve. A nosotros nos sirve porque no tenemos que estar dándole con tanta precisión. Y aquí voy a hacer punta, apoyo, 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 deslizo. ¿Sí? Punta. Punta, apoyo, 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 deslizo. Punta. Aquí voy a dejar secar antes de poner mis hojitas minis. Alitas, porque si no se me van a contaminar. Pero sí puedo hacer esto con el pincel liner. Sacar las antenitas. Unas pequeñas antenitas con dos comitas con liner. Y aquí se viene lo más bonito. Vamos a hacer el despunte. El despunte lo vamos a hacer simulando el sonido que emiten estas abejitas. Y nos vamos haciendo cortes como si fuera la costura, como si fuera el despunte. Y vamos
sacando hacia afuera. Es muy bueno. Lo pueden hacer esto en negro. Yo lo estoy poniendo en negro, pero también lo pueden poner en determinado momento en color blanco. ¿Sí? Aquí ya está. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? El pincel fuente está, recuerden que tiene un pequeño orificio. Cargo mi pincel, descargo en mi paleta de color. Y de un solo costado voy a colocar el color naranja. Descargo para que se integre. Y voy a comenzar de arriba hacia abajo, dejando el naranja en mi pincel hacia abajo para que vaya hacia los pétalos. Y aquí comienzo colocando esta parte. Y así vamos a ir poniendo el centro de mi flor. Y vamos a hacer nuestro medio circulito, medio ovalito, como si fuera un ovalito. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Allá en casa les está gustando? Y aquí voy a poner el siguiente. Hasta ahí, yo espero que ustedes no tengan dudas. Todo es golpecitos. Todo es muy, muy suave con golpecitos. Lo único que hago es retirar el exceso de color. No lo estoy mojando. No estoy mojando mi pincel. Ahora voy a tomar un poco de color amarillo, puro amarillo, y sobre todo en parte de la mitad hacia la punta, voy a poner una segunda capa en cada uno de mis centros de la flor. Lo pueden poner, esta idea la pueden poner en unos cojines, en un cuadro, lo pueden hacer más grande. Y ya que tengo esto, voy a cargar un poco de color blanco, descargo sin lavar el pincel, y en la mera punta voy a poner suavemente. Entre más colores pongan, es menos lo que ustedes van a ir poniendo. El blanco se va a ver como si fuera un color marfil, un color ya contaminado, un color sucio, pero nos va a dar más luz. Y aquí también lo voy a hacer de esta manera. Ok, hasta ahí vamos bien. Vamos a poner más blanco en este. Ok, hasta ahí vamos bien. Vamos a cargar nuestro pincel con el color café. Recuerden, yo retiro el exceso de color, un poco el exceso de color, aunque voy a volver a cargar, pero cargo un poquito menos, cargo y tomo el color café oscuro, y en el nacimiento voy a poner muy poquito para no tapar el color naranja que tengo. Es muy importante que hagan eso, no tapar el color naranja. Vamos, estamos poniendo las sombras nada más, y este pincel fuente me ayuda perfectamente a realizar. Lo que no tienen el pincel fuente, lo pueden hacer con un pincel de cerda natural, un pincel de cerda de cochino. Hay quienes le conocen, pincel de cerda dura. Bueno, sí hay pinceles de cerda dura, pero es un pincel de cerda de cochino. Y aquí cargo nuevamente amarillo y ya integro más mi color café. Y ya se va a notar más natural. ¿Sí? Ya tengo ahí. Qué bonita se ve. Qué bonito se ve este color. Qué bonito se ve este trabajo. Cargo un poco de color naranja puro. Naranja puro con el pincel fuente. Y pongo otro poquito.
Nada más la punta del pincel es lo que está tocando. No estoy apoyando más fuerte, no estoy haciendo mucha presión para que se vea punteadito. Punteadito. Y aquí es como ponerle las chapas al centro de mi flor, así chapeadito, bonito, que se vea lindo. Ahí está. Qué bonito se ve. Y bien, saludos a Rosemary Chaparro. Muchas gracias allá en Bogotá. Uy, en Colombia. Ahora sí que nos están viendo allá nuestras amigas de Colombia. Bien, con el color negro voy a trabajar mi pincel de detalle. Voy a trabajar unos pequeños puntitos para unir el tallo, el centro de mi flor a mis pétalos, como si fuera un polen, con negro. Es muy importante que intercalen siempre ustedes el color. Así que este color es, este trabajo es básico para aquellas personas que se encuentran iniciándose en la pintura decorativa. Habrá quienes requieran un poquito más, trabajos más complicados, que también pueden ver aquí en este canal, más elaborados, más manos libres. Visiten el canal, tengo varios videos, tengo una gran cantidad de videos en donde les muestro todo lo que pueden realizar. Aquí voy a cargar el color blanco y voy a alternar otros poquitos con blanco. Hay mucha agua, pero aquí, ¿por qué puse primero los negros? Porque el negro es más fuerte. Entonces, si se excedieron de negro, el negro les va a ayudar a, el blanco les va a ayudar a suavizar el negro, y así no se va a ver tan fuerte, tan. Ahora, las tonalidades, ustedes pueden cambiar las tonalidades, pueden hacerlas blancas y en lugar de poner en el borde el blanco, van a poner el color rosa, color azul, color violeta, y también se van a ver muy, muy, muy lindos. Sí, aquí ya estamos. Yo nada más espero que me ayuden a compartir, espero sus likes, espero que me ayuden. Aquí con mi pincel lengua de gato y el color blanco, cargo, descargo para hacer técnica de flotado, y únicamente voy a flotar la ala. Que se vea esa transparencia. En la pincelada ustedes van a trabajar la transparencia haciendo técnica de flotar. De esta forma ya tienen su abejita. Y aquí lo único que hago es con mi pincel delineador y el color blanco, voy a poner una punta para darle la luz un poco aquí arriba y remarcar bien cada una de mis alas. Esa transparencia, que se note la parte de abajo. Y ahora, usando este pincel, mismo pincel, voy a cargar un poco con el verde. Verde pino, en un canto el color verde, amarillo limón, amarillo canario, perdón. Y hago, deslizo una línea y hago apoyo, arrastro y giro, apoyo, arrastro y giro. Con esto voy a ambientar más mi proyecto. Miren cómo acá. Aquí me había manchado, pero le puedo sacar una rama de hojas que va a venir por acá. Y de esta forma ustedes van a poner el follaje que ustedes quieran y que les parezca. ¿Qué opinan en casa? Ya casi terminé. Bueno, no, ya casi, más bien ya terminé. Así es que yo espero que este diseño lo hayan disfrutado ustedes tanto, tanto o más que yo.
Ahora, usando un pincel, y voy a cargar con el color verde, verde, y en la punta un poco de color amarillo. ¿Sí? Y aquí voy a hacer uno a la vez. Voy a usar unos a la vez. Es muy sencillo. Si notan ustedes, es muy, muy sencillo cómo hacer los arabescos. Y así quedó nuestro proyecto. Yo espero que la técnica, la idea, haya sido de su completo agrado, que puedan hacer la captura de pantalla para que ustedes lo tengan ahí y que lo puedan realizar. Gracias a todas aquellas personas que se conectaron, que están con nosotros y que bueno que también estuvieron disfrutando de esta técnica de pincelada. Pincelada básica. Pincelada para que ustedes en casa aprendan y también emprendan. Yo les repito mis redes sociales. Estudio Miguel Rincón @hotmail.com o bien en Facebook como Miguel Rincón Artista. No olviden suscribirse a este su canal Estudio Miguel Rincón. Compartan, comenten, denle like. Ayúdenme a difundir más estas transmisiones que realizamos con mucho cariño para ustedes. Ustedes no tienen nada que hacer más que darle clic, compartir, y eso a nosotros nos ayuda. Así que se tienen ahí de ladito, pero bueno, ahorita le van a dar el chito. También visiten la página de Facebook de mi compañero Ricardo Guerra, artista plástico, donde van a encontrar los catálogos con los productos que tenemos a la venta. Ustedes ahí van a poder adquirir todos los productos que uso, que usa mi compañero Ricardo Guerra, que usa su servidor, aplicaciones, esténciles y todo lo que ustedes necesitan para hacer sus proyectos de manualidades y pintura decorativa. Recuerden, Ricardo Guerra, artista plástico. En la sección de fotos están los catálogos con los productos que tenemos a la venta. Cada producto tiene su descripción y tiene su costo. Únicamente hacemos envíos en territorio nacional mexicano. Así es que paso al costo para que quede todo bien claro, bien claro. También visiten su canal del maestro Ricardo Guerra. Ricardo Guerra, manualidades, pintura y más. Suscríbanse, compartan, comenten y dejen de saber qué quieren aprender. ¿Qué más quieren aprender con el maestro Ricardo Guerra, experto en falsos acabados? Bien, con esta imagen, yo me despido, esperando reencontrarnos en un próximo video o en una próxima transmisión. Se despide su amigo Miguel Rincón. Hasta la próxima.